año de la cultura maya. Y como siempre, usted seguirá siendo nuestro mejor invitado. Es un evento totalmente gratuito, usted puede acercarse. El patrocinio directo es del Gobierno Municipal de Solidaridad a través de la Dirección General de Turismo, la Dirección de Eventos Especiales y Mercadotecnia, la Dirección General de Desarrollo Social y, por supuesto, la Dirección de Cultura en el municipio de Solidaridad. Bienvenidos todos. Ceremonia de Boda Maya más allá del 2012, Boda Prehispánica. Ramiro José Esperanza, director de Cultura del municipio de Solidaridad, está a unos minutos de comenzar esta ceremonia que han preparado con mucho tiempo, siendo muy detallistas, muy cuidadosos en cada una de las, pues, de las características de esta ceremonia, una boda maya. Ramiro. Me da mucho gusto, Silvia. Carlos, habíamos platicado en su sección que ustedes tienen en Visión Radio. Precisamente que nos iban a hacer el favor de venir a transmitir esta, que es una pura tradición viva. Acaba de terminar el espectáculo de los voladores de Papantla, que también estamos, pues, a unos días de comenzar con la cumbre de Tajín, que empieza el 17, y el marco es espléndido, el clima nos favorece mucho, hace aire, pero no está nublado. A la hora de que se enciendan las antorchas, pues se vislumbrará lo que es el altar mayor de la ceremonia maya. Como podemos ver, el arco pues tiene una simbología especial. Como les comentaba, este evento no tiene ningún carácter legal ni eclesiástico, pero sí tiene un gran fondo de nuestra tradición pura y viva para los mayas y para los que de alguna manera tenemos amor por nuestra tradición. Recordemos que es que aquí seguramente, cuando esto era la otrora Xamanjá y Xcaret se llamaba Polé y Cusamil, alguien de nuestros ancestros aquí seguramente efectuó alguna boda de esta manera tradicional. Y aquí estamos tratando de que sea muy pura y muy viva la tradición. Don Luis Naz, un sacerdote que tiene un reconocimiento internacional, él hace estas bodas en otros países, ha acudido a Holanda cuando ha invitado en Ámsterdam, en China también estuvo celebrando estas bodas, ha estado en Nueva York, en Estados Unidos, ha estado en Italia, ha estado en muchos lugares, en muchos países. Sus servicios pues los cobra en dólares. Aquí nosotros estamos teniendo la oportunidad de que nos muestre lo que, con todo el respeto y con todo el reconocimiento que le da la Academia de la Lengua Maya y Cultura y Tradiciones, llamada como Acamaya, y precisamente la Comisión de Desarrollo Indígena, le da el aval a don Luis Na, y nosotros tenemos la obligación, en la representación del gobierno municipal de Filiberto Martínez, a través de la Dirección General de Turismo y la Dirección de Cultura, de realizar esto con toda la gente que ya se está congregando. Ya pueden ustedes ver, hicimos la invitación de que las mujeres vinieran de blanco y nosotros pues con ropa beige, porque el hombre le obsequia una flor amarilla a la mujer y la mujer una flor blanca. Vaya, es una simbología hermosa. Vemos el escenario que ya está muy bien puesto, Ramiro. ¿Qué representa cada uno de los elementos que se encuentran en este altar representativo? Los tambores, como tú bien sabes, se hacen con cedro socavado. La piel es de panza de venado. Lógicamente, por las restricciones que hay a través de las autoridades, ya se hace con panza de güey, pero tiene un tensor especial, es un hilo que ellos fabrican. Algunas veces es una hilación de bejuco con hilo de sosquil. Lógicamente, los otros tambores son los zacatanes y tuncules. Estos, a la hora que se golpea, es porque estás llamando a nuestros ancestros para que acudan a ser testigos presenciales. Esto, lógicamente, se hace con ruidos de las caracolas, de las conchas, de las sonajas que se hacen con semillas y de la flauta de carrizo, que en otro lugar les llaman chirimías. Pero todo esto es un llamado que se hace a nuestros ancestros para que vengan a avalar esta boda y le den sus bendiciones. Se hace una ofrenda a los cuatro puntos cardinales, que es parte de la cosmovisión de los mayas. Por supuesto que para que de por todas partes donde caminen, con ellos mismos como pareja y con la formación de su propia familia, tengan las bendiciones de nuestros ancestros mayas, que seguramente, pues si la traen, que eso es lo que esperamos, va a ser muy hermosa su unión familiar. Esto tiene validez sobre todo de carácter simbólico. Recordemos, y te lo he dicho, que actores, Sergio Mayer está felizmente casado con una actriz de apellido Camil, tienen dos hijos y creo que son muy felices. José Luis Cuevas casó con su última esposa y manifestó que sus dos bodas anteriores las hizo por el civil y la otra por la iglesia, y que no le dieron resultado. Resulta que con esta mujer fue muy feliz, desgraciadamente perdió la vida el año pasado. Ramiro, estamos en un municipio
nosotros tenemos la obligación de traer. En esta ceremonia participan unos danzantes de Sacamucuy. Y Sacamucuy es una comunidad de Tulum. No podemos separarnos, Silvia. Seguimos siendo mayas. Nosotros corrimos a los mayas de esta tierra. Aquí seguramente corrían y jugaban los mayas sus juegos tradicionales. Pero nosotros tenemos que preservar esto. Recordemos que estamos en el año de la cultura maya. Y precisamente don Luis, a invitación del gobierno municipal de Solidaridad, con el permiso del gobierno de Tulum, vamos a realizar el equinoccio de primavera, una ceremonia en Cobá. Y todo esto nos lo está avalando el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura. Hemos hecho un solo calendario de actividades mayas, precisamente en el año de la cultura maya. Estamos muy contentos, esperamos que trascienda. El objetivo sin duda es la preservación de la cultura, pero también tiene un trasfondo turístico. Por supuesto, estos son aristas, son vertientes que nosotros le demostramos al turismo, que en estas playas que admiran, que vienen a disfrutar con un sol espléndido, sol, arena, mar y playa, también tenemos otras cosas que pudieran ser admiradas. Y recuerda que el turismo cultural está teniendo mucho auge en estos años y seguramente esto nos va a permitir hacer otras ofertas al turismo que nos visita. Que estaba desperdiciado. Por supuesto, por supuesto. De turismo cultural. Tú sabes que aún estando unidos al municipio de Tulum, estas actividades no se realizaban en Solidaridad, eso es definitivo. ¿Cuánto tiempo dura la ceremonia? Dura aproximadamente 50 minutos. ¿Y participan de manera activa los... Los familiares, los, por supuesto los novios? Ella es de Huimanguillo, Tabasco, él es de Mérida, de una comunidad de Yucatán, se llama Temash. Pero ya viven aquí, aquí se enamoraron y aquí quieren sellar su pacto de amor por esta tradición pura, la boda maya prehispánica. Te agradecemos, amigo. Gracias, Silvia, gracias, Carlos. Nombres, pues cómo se conocieron y qué los animó a casarse, bueno, representar esta ceremonia de una boda maya. Por supuesto. Bueno, mi nombre es Santiago Canul Cobo, yo soy originario del estado de Yucatán y creo que en busca de un mejor futuro, pues llegué a Playa del Carmen y aquí fue donde conocí a Maribel, que pues, hoy decidimos unir nuestras vidas con esta ceremonia maya, que en honor a mis ancestros, como yo soy descendiente maya, pues creo que es una forma de honrar a una cultura que nos dejó mucho, mucho en el mundo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maribel Gómez Rodríguez, soy originaria de Huimanguillo, Tabasco. ¿Y cuánto tiempo llevan de novios? Llevamos 9 años de novios. 9 años de novios, sí. ¿Y con qué afán, con qué propósito deciden participar en esta ceremonia, esta boda maya? Creo más que nada que la mística de esta boda y... No es que no sea tan importante un papel para poder unir a dos personas. Creo que cuando viene del corazón y cuando dos personas deciden unirse y toman la decisión de hacerlo, creo que para mí, como persona que conoce un poco su cultura, pues para mí es un honor poderme casar en esta cultura maya, que es la mía. ¿Cómo ustedes cómo ven la cultura maya? ¿Está viva todavía? ¿Hace falta más promoción? ¿Hace falta que se realicen de tipos de eventos como este, como el que tenemos hoy? Por supuesto. La cultura maya está viva, pero creo que no está reconocida todavía por la falta de promoción. Ahí, en todo el corredor turístico, tanto de Cancún como la Riviera Maya, creo que la verdadera esencia de una boda maya
es la que vamos a tener el día de hoy, no como la que normalmente tenemos en los hoteles que conocemos en el destino. Creo que esa es la parte mística de la historia de los mayas. Creo que toda la energía que se pueda concentrar en un ritual como esto es lo que se disfruta, y creo que no hay palabras para poder explicar. ¿Y cómo ustedes cómo perciben este año 2012, que está llamado a ser el año de la cultura maya, el renacer de la cultura maya? Yo creo mucho en ello. Este año nosotros vamos a casarnos por todas las leyes que han habido, y creo que esta es una para mí muy importante, para ella también. Y queremos cerrar este año finalizando el calendario maya, casados con todas las leyes, para estar en ese equilibrio con la naturaleza y la energía, que es lo que nuestros ancestros nos han legado. Es como una ceremonia, finalmente tiene algo de misticismo, de religión también, pero también nosotros los que no nacimos dentro de esta cultura lo vemos así como pues una esperanza de que este país, de que este estado se compongan las cosas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo perciben también ahora en nuestro tiempo actual? Yo creo que este fin del calendario más que nada habla de una concientización y sensibilización hacia las cosas que tenemos o que nosotros hemos invadido, como son la naturaleza, el mar, muchos ecosistemas que por atraer al turismo hemos invadido. Y creo que en este fin del calendario, en ese 2012, eso es a lo que nos invita la cultura, a un cambio de conciencia, a ser más sensible en la parte que nos corresponde a cada quien, y cuidar más que nada el medio ambiente para mantener un equilibrio entre nosotros y la naturaleza. ¿Cómo están sus comunidades de donde son originarios ustedes? ¿Sí reciben la atención por parte de las autoridades? ¿Hay un rezago? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a las comunidades en sus respectivas comunidades? Pues creo que la atención por parte de nuestros gobiernos, yo creo que es la atención que debe de tener. Sin embargo, hay algunas áreas de oportunidad que sí necesariamente, como son el empleo en las áreas rurales, en los pueblos. Nosotros somos una prueba de ello, de que cuando no hay en nuestro lugar de origen, tenemos que salir a buscarlo en otro lado, y que mejor en este hermoso paraíso. Se dice que esas comunidades prácticamente hay una migración sobre todo de los jóvenes o de la población joven en busca de un empleo, y muchos de ellos llegan precisamente aquí a la Riviera Maya, como fue el caso de ustedes. ¿Han encontrado lo que deseaban en la Riviera Maya? Sí, yo creo que cada persona que sale de su lugar de origen viene con un sueño. Viene con un sueño de cambiar su vida, de cambiar su forma de vivir, de buscar mejores oportunidades. Y creo que Cancún, Playa del Carmen, más que nada Playa del Carmen, la Riviera Maya, que fue el lugar que nos cobijó, nos ha dado lo que buscamos. Y estoy seguro que cada persona que se mueva de su lugar de origen con un sueño y lo desee tanto, lo puede lograr. Agradecemos a nuestros compañeros comunicadores. ¿Yo? Ok, bueno, yo soy Denise Marañez Madrigal. Soy de Guadalajara, Jalisco, pero tengo mis raíces de Michoacán también. Tengo 4 años viviendo en Playa del Carmen. Y pues nos decidimos a tener esta ceremonia maya, ya que pues vivimos en un lugar lleno de cultura, lleno de historia, y que la verdad queremos que la naturaleza nos dé permiso para estar juntos, y sobre todo que nos ha bendecido de mil y un maneras a lo largo de nuestra relación. ¿Ustedes ya conocían esta ceremonia, a través de la historia y la propia cultura? ¿Ya habían participado en algún tipo de estos eventos? Realmente hemos estado, trabajamos los dos en alimentos y bebidas, y nos toca trabajar
el día a día con lo que son eventos, bodas, banquetes, etcétera. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver el ritmo de este tipo de ceremonias, ¿no? Sí, y ustedes ya les dijeron cómo va a ser la ceremonia, se prepararon antes o ¿cómo los eligieron? La verdad es que tenemos una relación muy cercana con Jorge Canul y él, nos conoce como personas, somos grandes amigos y pues él nos dio la oportunidad de estar aquí. ¿Hubo alguna preparación previa? De hecho fue una sorpresa, fue así de que queremos que sean parte de eso y nosotros de verdad que también queríamos participar en esto. Preparación no tanto, pero sí venimos con todas las ganas de participar. Este rito tiene solamente un carácter de unión simbólica, no tiene ninguna, digamos, asunto legal, ¿no? Me refiero a un papel, etcétera. ¿Para ustedes es suficiente esto o van a buscar también formalizar con las leyes, ¿no? Hay un proyecto estipulado para este año donde todavía estamos aterrizando, pero en teoría es en diciembre tendremos nuestra boda por la iglesia y nuestra boda en civil. Y ustedes que trabajan en el sector turístico, ¿cómo ven el impacto de lo que ha sido llamado este año, el 2012, el año de la cultura maya, el año del renacimiento de la cultura maya? Si hay un impacto entre el sector turístico, ustedes que conviven con visitantes. Demasiado, ahorita lo que es la hotelería está demasiado la promoción en cuanto a temas de banquetes, coctelería, etcétera. Y a la gente europea, más que nada a los americanos, les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho estos proyectos que tenemos, ¿no? Algo diferente que creo que ningún sector turístico tiene en este momento. Oye, ¿y los hoteles están preparando algo? ¿Preparan algo especial? Sí, ya empezamos a trabajar con Noches Tema acerca de todo lo que yucateco, hablamos acerca del Ixtaventún, todas las historias que nos rodean.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
primero agradecimiento. El grupo maya prehispánico Ambascán se siente muy honrado haber estado con usted. Esto hasta hace 6-8 meses siempre nos hacemos una pregunta. ¿Por qué nuestro hogar no nos toma ni siquiera? Si nosotros en el extranjero nos tratan como señores. Desde hace 5 años ya en el mundo nos conocen. Pero esto es lo que se confirma una vez más el dicho popular, que nadie es profeta en su casa. Señores, este grupo que ustedes tuvieron la fortuna de escuchar ha estado en Soleil, ha estado en el Barbican Center de Londres. Nosotros inauguramos el Foro Universal de las Culturas en la ciudad de Monterrey. Nosotros estuvimos en la reunión de los pueblos indígenas del sur, en el Valle de Chalco. Hemos estado en Machu Picchu. Señores, en nuestro hogar no nos tratan por aquí hasta hace 6 meses. Cualquiera de ustedes que guste hacer una pregunta sobre lo que vio, con toda confianza, aclaramos sus dudas. Van a cabo. ¿Qué significado tiene? ¿Cuál fue el ritual completo? En toda ceremonia, en todo ritual maya, siempre se toca el caracol. Se toca 5 veces, cada uno, para invocar las deidades de las direcciones cósmicas, que son 5. El número 1 está dedicado donde nace nuestro Padre Sol, su color es rojo. El número 2 simboliza la parte positiva de nuestro ser. El número 2, el norte, su color es blanco, simboliza lo femenino. El número 3 es donde se oculta nuestro Padre Sol. Su color es negro, simboliza la parte negativa de nuestro ser. Nuestra filosofía, nuestra cultura está basada en la dualidad. El número 4 es el sur. Su color es amarillo, simboliza lo masculino, norte-sur, hombre-mujer, la dualidad. El último, el número 5, simboliza nuestra madre tierra, su color es azul, nuestra madre tierra, el infinito, el hombre. A eso se debe que siempre encontrarás 4 ofrendas. Y la constante, el número 5, esto es del Shama. Esto siempre será su ofrenda. Es el número 5. ¿Se aclaró su duda? Seguidores. Nomás las raquetas. Muchas gracias. Y vamos a concluir diciendo que dejad que la cultura tradicional de los pueblos regrese a sus pueblos. Esta es una forma de hacerlo con el respeto que se merece don Luis Na. Lo único que podemos hacer es manifestar ese respeto y esa admiración a nuestra cultura a través de nuestros aplausos. Vamos a agradecerle con la calidez que se merece y la característica de nuestra amabilidad. Un fuerte aplauso para don Luis Na y su equipo de colaboradores. Y felicidades a los recién casados, estas 2 parejas jóvenes. Dios los bendiga. Y hay pastel para todos si así lo desean. Al mismo tiempo que ahí en el Palo Mayor se está celebrando en este momento el inicio de el vuelo de los voladores de Papantla. Adelante. Una. Se celebrará el sexto sábado, el sexto sol. Las 7 profecías mayas nos hablan de un inicio de 5200 años de una nueva era. Una era de transformación, de alegría, de paz, donde el hombre se encuentra nuevamente a sí mismo. Qué bueno que estos eventos se adelantan. Es importante que en los tiempos actuales nuestra comunidad promueva la cultura, nuestra comunidad se sienta más integrada. Y que para mí es un placer declarar con el jurado este gran evento. Muchísimas gracias por su asistencia. Hago una cordial invitación para el Festival de la Primavera. Se llevará a cabo
bajo las sombras de las pirámides de Akinkoba, lo que ustedes conocen por Cuba. El ritual se llevará a cabo a las 13:30 de la tarde, el día 21 de marzo. Quedan cordialmente invitados. Claro, van a tener que pagar su entrada. Eso es todo. Gracias.